Buenos días, jóvenes. Sean bienvenidos y bienvenidas. Buenos días, profe. Yes. Buenos días, profe. Bien, buenos días. ¿Se ve lo que estoy proyectando, jóvenes? Sí, se ve. Muy bien, entonces iniciamos. Tenemos este material. La clase pasada discutimos este dibujo, ¿verdad? Lo desarrollamos. Gracias por los que compartieron ya el trabajo que están haciendo en LiberCAD. Ya son varios, ya se van animando a trabajar. Se les felicita. Bueno, la propuesta estaba del dibujo, pues ya me enviaron el dibujo también, el que estaba propuesto la semana pasada. Bueno, el que estaba propuesto en el material, el que usted tiene en el material. Y yo les dije que lo iba a cambiar, ¿verdad? Les dije a cambiar si no me proponían ustedes qué dibujo explicar, ¿verdad? Entonces, este tiene la parte que vamos a ver, aunque en el de evaluación, ¿verdad? No viene para que apliquen esto, ¿verdad? Por el momento, que sería la parte de escala, ¿verdad? Lo que se refiere que el dibujo a veces es muy, muy grande, ¿verdad? Con respecto al área donde lo vamos a diseñar, ¿verdad? A eso se refiere lo que quería yo que identificaran, pero trabajaron ya en este dibujo, que es este, ¿verdad? Este dibujo es el que presenta mayor medida, ¿verdad? Como estamos trabajando en milímetros a la hora de desarrollar lo que es en el área de trabajo que estamos trabajando, pues no es demasiado grande, ¿verdad? Este sólido. Entonces, esa era la parte que quería que vieran con respecto a cómo utilizar la herramienta de la escala acá en LibreCAD. Entonces, lo vamos a aplicar en este dibujo de acá. En este. Lo vamos a aplicar. Lo voy a hacer un poco más pequeño. ¿Se logra ver ahí completo, jóvenes? Porque necesitamos verlo completo, lo que es el sólido. ¿Me confirman ustedes? Este lo necesito, pues, participación de ustedes, que vayamos trabajando, ir identificando algunas medidas, porque este directamente no da medidas, ¿verdad? Completamente en todas, entonces hay unas que hay que determinarlas, ¿verdad? Entonces, necesito participación de ustedes. También necesito que me indiquen, ¿verdad? Por dónde podemos empezar. También quiero que me indiquen qué ángulo utilizar, qué longitud la que vamos a utilizar también. Entonces, yo ya tengo listo lo que es el cubo, ¿verdad? Pero el cubo aún no he utilizado la herramienta de escala, sino que la vamos a utilizar cuando ya el dibujo esté terminado, ¿verdad? Solo para que veamos. Aún no he abierto lo que es LibreCAD, vamos a abrirlo. Vamos a abrir el borrador que ya tengo de él. Vale, aquí tengo activado solamente la parte del procedimiento del centrado y el desarrollo del cubo, lo que tengo habilitado. Si habilito lo que es el cajetín, nos vamos a dar cuenta que el dibujo se sale de lo que es del área de trabajo. Bueno, se sale no mucho, pero no podemos entregar un trabajo así, ¿verdad? Siempre el sólido debe de estar dentro de lo que es el área de trabajo, ¿verdad? Entonces observamos que es demasiado grande lo que estamos desarrollando utilizando las medidas, ¿verdad? El que estaba propuesto, ¿verdad? Como ejercicio para ustedes, pues todavía se sale más, ¿verdad? Las dimensiones son más grandes en relación al trabajo donde estamos haciendo, ¿verdad? Entonces recordemos de que en forma convencional usted hace uso de lo que es el escalímetro también para
ajustar lo que serían las escalas para ver si el dibujo lo amplía en relación como se lo han proporcionado o lo reduce, ¿verdad? En este caso vamos a aplicar nosotros la reducción para este sólido que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces voy a desactivar lo que es nuevamente el cajetín y nos vamos a quedar trabajando solamente lo que es en el cubo. Pero previo a esto, ¿verdad? Como les indicaba, ¿verdad? O les mencionaba que necesito ya la colaboración de ustedes para ir trabajando en este sólido para que reforcemos prácticamente lo que viene ya para la evaluación del periodo. El dibujo, pues no, yo les mencionaba que les iba a dar las dimensiones del cubo para que lo tuvieran listo, pero ya lo revisé, no está muy complicado, así que van a iniciar desde cero, ¿verdad? Para que ustedes hagan lo que es el cálculo de la dimensión de lo que es el cubo, ¿verdad? No está complicado, ¿verdad? No está complicado lo que es el dibujo, está para que se desarrolle lo que es en una hora, que se desarrolle ya sea en modo convencional o haciendo uso de LibreCAD. Por el momento lo que sería el sólido lo va a trabajar con lápiz, ¿verdad? Con lápiz lo va a trabajar, no lo va a trabajar con tinta, ¿verdad? Por si alguien lo va a trabajar en convencional, ¿verdad? Entonces regresamos a lo que es al material y empezamos el tema, ¿verdad? Siempre trabajando en lo que es en el entorno de LibreCAD. En los objetivos, pues vamos a aplicar el uso de LibreCAD, ¿verdad? Como ya habíamos visto que es una alternativa más para lo que es nuestra asignatura. Y estamos identificando varios comandos para la hora de desarrollar nuestro dibujo, ¿verdad? Entonces tenemos también una frase que a todas las mujeres les deseo mis bendiciones y que consigan la luz en su camino de la paz, sinceridad y la fuerza al andar, ¿verdad? Recordemos que hoy estamos trabajando en lo que es el Día Internacional de la Mujer. Así que nuevamente mis felicitaciones, estimadas, y a seguir adelante. Recordemos que estamos trabajando también lo que es igualdad de género, pues observamos que la especialidad de electrónica pues no solamente es para los caballeros, sino que también para las señoritas, y es algo que pues que usted ya está demostrando que es capaz de hacer muchas cosas, así que mis felicitaciones, señoritas. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con el sólido y me ayudan en relación a lo que voy preguntando. Quiero que esta clase pues sea más participación de ustedes, ¿verdad? Muy bien, las dimensiones ya determinadas del cubo pues están directamente, todas las dimensiones que se han trabajado, ¿verdad? Tenemos los que son los 150, ya están tomadas, está tomado también los 65 y están tomados los 90, ¿verdad? Están tomadas las tres medidas que están planteadas en el material, ¿verdad? Que debemos de considerar, ¿verdad? Tanto lo que es el alto, la profundidad y el ancho, ¿verdad? Y siempre trabajando en lo que es en escuadra, ¿verdad? Trabajamos en 30 grados y también acá en nuestro LibreCAD, ¿verdad? Vamos tomando esos grados, ¿verdad? Recordemos que isométrico se trabaja a 30 grados. Ustedes vieron en primer año lo que era trabajo en caballera. En caballera pues se trabaja a 45 grados. Pero acá nosotros vamos a dirigirlo solo en isométrico, así que vamos a trabajar solamente en 30 grados. Muy bien, jóvenes. Analicemos entonces el dibujo. Hay medidas que no están, vuelvo a mencionar, hay medidas que no están, y entonces debemos de determinarla, ¿verdad? Y una de ellas que no está, ¿verdad? Vamos a empezar a determinarla, es esta altura, ¿verdad? Me da estos 35, lo que corresponde a lo que es la rampa que tenemos acá. Eso sí me lo proporciona, estos 35, pero no me proporciona lo que sería esta altura, ¿verdad? Entonces, me ayudan ustedes, jóvenes, de cuánto corresponde la altura de este punto. Bueno, vamos a ver. ¿Dónde es? Bueno, la altura que vamos a determinar, pues, corresponde de este vértice hasta acá, ¿verdad? O el acotado, ¿verdad? Y pues se maneja acotado, entonces este acotado no está. Entonces es lo que vamos a determinar. Entonces me ayudan, señoritas, caballeros. ¿De cuánto debe de ser esa altura? Hola, jóvenes. O escríbalo. Alguien que me lea el chat para no estar aquí cambiando. Profe, en el chat dice Gabriel 55.
Bueno, vamos a poner 55. Esas medidas no están, ¿verdad? Eso es lo que debemos de hacer cuando estamos trabajando en el sólido, ¿verdad? Identificar las medidas que no, o las dimensiones, ¿verdad? Que no me proporciona, o el acotado no me lo proporciona. Entonces debemos de trabajar en eso primero, ¿verdad? Antes de pasar a hacer el ejercicio, ¿verdad? Entonces tenemos 55. Veamos otro punto que no está. Otras dimensiones, otra longitud que necesitamos saberlo, y no aparecen. En este caso identificamos este. ¿Qué otras? Esta también podría ser, este acotado de acá, miren, este con este. Este acotado lo podemos determinar. Me indican ustedes de cuánto debe de ser ese acotado. Me ayudan también con el chat, si ya escribieron lo que es ese acotado. Igual pueden preguntar, miren, no sé cómo sacar ese acotado, también podemos ayudar acá, ¿verdad? Cómo determinarlo. Estoy dejando a ustedes, porque recordemos que son las medidas ya en dimensiones que nosotros debemos de ir determinando, ¿verdad? Eso es, son ejercicios que nos ayudan a ir mejorando, pues, lo que es la división espacial, ¿verdad? Me confirman si escribieron ya el acotado de esta parte superior de nuestro sólido. 80, dicen. 80, vamos a ver. Todos confirman, me confirman ahí, ¿verdad? Que es 80. ¿80 me dijeron, verdad, caballeros? Señorita, que me está ayudando con el chat. Sí, profe. Va, muy bien. Entonces, vamos a ver, necesitamos otro acotado. Indican ustedes si empezamos ya con estos dos acotados que hemos determinado, uno que sería nuestro sólido, o faltaría otro acotado que determinar. Hay otros que no los podemos determinar, otras acotaciones no las podemos determinar. Les indico cómo es este, ¿verdad? Este hacia acá no está indicado, pero igual no lo podemos determinar aún. Debemos auxiliarlo de línea guías. Bueno, que este directamente utilizando línea guías aún no lo podemos determinar. Sería más fácil determinar. Bueno, como son iguales, me traslado mejor para este. Y este punto, que sería ya de otra manera como lo vamos a determinar, ¿verdad? Este acotado de aquí. Ya usando pues el procedimiento de línea guías, vamos a determinar esta distancia para luego trasladarlo a lo que sería la otra rampa, ¿verdad? Entonces yo creo que solo esas dimensiones, o alguien identifica otro acotado que necesitamos para trabajar en el sólido. Iniciamos entonces, jóvenes. Iniciamos, profe. Muy bien, entonces va bien. Punto de partida, igual voy trabajando a las indicaciones que ustedes me vayan dando, ¿verdad? No quiero iniciar yo, lo vamos a hacer de esta manera, ¿verdad? Recordemos que cada quien tiene diferente método, diferente técnica donde puede empezar a trabajar con el sólido, ¿verdad? Entonces me indican, ¿de qué vértices iniciamos a trabajar con el sólido? Me hace referencia a donde está el acotado para ubicarme en qué vértice quiere que iniciemos a trabajar con el sólido. Recordemos que el cubo ya está desarrollado, ¿verdad? Ahorita procedemos ya a hacer lo que es el sólido, ¿verdad? Así que pues sí, me ayudan, jóvenes, para ir reforzando, ¿verdad? Para el desarrollo de estos sólidos de una forma más práctica, ¿verdad?
si empezamos del lado superior o inferior. O me indican las coordenadas y yo me ubico donde inicio, ¿verdad? Me indica el vértice, me indica la coordenada, me puede indicar, iniciemos en la capa ya de cero, perdón, en la capa de isométrico, o iniciamos en la capa de líneas guías, igual, necesito que me ayuden, ¿verdad? O que nos ayudemos prácticamente para que vayamos comprendiendo todas las técnicas, ¿verdad? De visualizar lo que es el sólido, cómo lo vamos a trasladar ya en LibreCAD, o igual, pues recordemos que es la misma técnica que se aplica convencionalmente, lo que cambia es las herramientas que son utilizadas, ¿verdad? Convencionalmente utilizamos las herramientas físicamente y aquí pues nada más vamos haciendo referencia a las coordenadas, haciendo uso de los grados, ¿verdad? Que tienen las escuadras, ¿verdad? En este caso es la de 60, 30 la que estamos utilizando, ¿verdad? Y 90 grados, ¿verdad? Entonces, escribieron ya en el chat donde iniciamos, jóvenes. Tengamos temor, hombre, de hablar, hombre. Es bueno estar calladitos. Me indican si en qué vértice o en qué coordenadas iniciamos. Por la parte inferior, dicen. Por acá, vamos a iniciar. Iniciamos con la capa isométrica directamente. Bueno, vamos a trasladar allá y usted me indica las coordenadas, ¿verdad? Yo voy a escribir, ¿verdad? Vamos al LibreCAD. Me indicaron capa en isométrico, jóvenes. ¿Me confirman ahí, por favor? Iniciamos siempre con dos puntos y me dicen de este, ¿verdad? Va bien, entonces me indican las coordenadas, si ya las escribieron, pues me las menciona, señorita que me está colaborando ahí en leer los comentarios, ¿verdad? Vamos a ver más adelante si consigo otro monitor para estar auxiliándome ya visualizando dos pantallas. Aquí pues solo en la compu se me dificulta estar cerrando y abriendo cada herramienta. Entonces me dicen las coordenadas, jóvenes. Los que ya trabajaron también me pueden ayudar, varios que ya manejan este programa, ¿verdad? Pueden ir auxiliando cómo trabajar. La idea es ahorita es que nos ayudemos todos, ¿verdad? Todos nos vamos a ayudar a hacer este sólido, ¿verdad? Vamos a ver, jóvenes. Ya tenemos las coordenadas. Falta cambiar lo que es el teclado antes de empezar. Vamos a ver, jóvenes. Hablemos, jóvenes, hombre. Ayúdenme, ayuden a sus compañeros a desarrollar este sólido. Hagamos en cuenta y caso que es la evaluación y estamos en una videollamada y nos estamos ayudando todos para hacer el dibujo. Profe, no me acuerdo muy bien el nombre exacto, pero es @55 con un ángulo de 90. Muy bien, entonces me dice una coordenada polar, sería acá. No me cambió el teclado esto. Aquí está. Va, coordenada polar, me dijo la longitud. 55 con un ángulo de 90. Con un ángulo de 90. Entonces vamos a acá. Luego me indican. Alguien más que se anima o seguimos con Jordi, alguien más que colabore. O dejamos solo indicado este trazo. Usted
ustedes me dicen, hijos. Ayuden, colabórenme. No quieran ustedes, miren. Es tomado en cuenta eso también, su participación, su trabajo que me envían, constancia. Y ahorita pues ayuda entre nosotros para que no dependa solo de mí. Ahorita está desarrollando el dibujo, sino que quiero ver sus técnicas, ¿verdad? Las que usted ha aplicado. Ya demostró, ¿verdad? Me ha enviado dibujos, me ha demostrado que vamos bien, en buen camino, el uso de las herramientas de LibreCAD. Entonces me confirman, hijo, si me cambio ya de otra coordenada o me mantengo acá en esta coordenada. Voy a proyectar el dibujo. Ustedes me dicen, estamos acá en este vértice. Me indica si me mantengo en este punto o me traslado para otro. Yo preferiría que se bajara al otro punto, abajo, y hiciera el otro lado. Acá. Va, muy bien. Entonces me indica otra vez la coordenada polar, en este caso es polar, Jordinson, polar es la que estamos utilizando. Pero manejamos relativa, lo que es cuando pongamos la arroba, eso se refiere a relativa, ¿verdad? Entonces, indicamos relativa polar y me indica la longitud y el ángulo. Ya voy, es que ando buscando la guía. Ah, muy bien, si no, pues vamos a proyectar aquí el dibujo. Me puede indicar, proyecte el dibujo, profe. Aquí está el dibujo. Me paso a LibreCAD y me indica, pues, la coordenada. Sería arroba, bueno, desde ese punto sería arroba 40 en un ángulo de 210. Yes. Muy bien. Ahora ustedes me dicen, vaya, dos participaron, miren. Bueno, tres va contando, señorita. Y en el chat, pues, no puedo contar los demás por el momento. Su participación. Bueno, entonces ustedes me dicen, ¿me mantengo o me cambio de punto? Si no logramos ver la parte de reducción de escala aquí en este sólido, pues no hay problema. Lo vamos a ver en las próximas clases, jóvenes. La idea es de que aportemos acá, ¿verdad? Nos ayudamos, como les vuelvo a insistir, nos estamos ayudando nosotros ahorita. Entonces me dicen si me mantengo acá, si me mantengo, pues me dicta las coordenadas, me traslado al sólido, estamos acá, en este vértice. Entonces usted me indica si nos mantenemos o cambiamos de capa. Usted me dice. Yo creo que sería de hacer donde tiene ahí el circulito, la línea para arriba. Va, la de 90. Entonces me indica otra vez las coordenadas. Estamos con la relativa. ¿Podría ponerlo otra vez, por favor? Claro, joven. Estamos allí. Ah, pues sería arroba 12 con un ángulo de 90. Va, entonces vamos con la 12 con un ángulo de 90. Estamos. Va bien. ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué coordenadas? Vamos al sólido, se los proyecto. Necesitábamos este punto de acá, miren. Pero es solo restándole los 12 de arriba. Correcto, entonces. Sería 40 menos 12 en un ángulo de 30. Ahora quiero que concrete lo siguiente. 28 con un ángulo de 30, muy bien. Va, me dicen, jóvenes. Vamos al sólido. Nos encontramos acá. Igual otra resta ahí, ¿verdad? Entonces me dicen la longitud. O me cambio de punto, ustedes me dicen.
Dice Rosales que es arroba 43 con un ángulo de 90. 43 con un ángulo de 90. Va, gracias por leer también el chat, jóvenes. Ustedes me indican si cierro acá o cambio de vértice, cambio de capa. Aquí tenemos las capas que estamos utilizando. Recordemos que estamos trabajando con isométrico y con las de línea guía. Son las que estamos trabajando por el momento. Entonces usted me dice, obedezco a sus órdenes, jóvenes. Me confirma. Cierro. Cerrar. Muy bien. Vamos a acercarnos para que vaya la intersección como debe ser. Va bien. Entonces hoy me indica usted a dónde nos ubicamos. Proyecto del sólido. Me indica si continuamos con la capa de isométrico o nos trasladamos a la capa de línea guía, ¿verdad? Va bien, ya los tres que están participando son los que me han enviado dibujo y buen trabajo me han enviado. He recibido más dibujos también. Pero no los he escuchado acá. Bueno, no han leído también. Me imagino que han escrito en el chat. Yo creo que con línea guía sería desde el punto de bajito de donde empezamos. ¿De ajá, este? Sería de, ajá, sería hacerlo de 35 y para arriba para determinar el punto arriba donde está la inclinación. Va, entonces nos vamos. Bueno, me puedo ubicar en este. Perdón, me puedo ubicar. O sea, en este o también en este. Ustedes me dicen. Bueno, ah, también. Ajá, en ese quizás. Sí, en este, ¿verdad? Entonces vamos y vamos con la línea guía. Bueno, realmente ya estaría acá, ¿verdad? En el cubo, me puedo auxiliar del cubo. Ah, bien, eso es lo que necesito, ¿verdad? Identificar. Si alguien propone, no, ahí no, pues sale más fácil proponerlo. Me indican de levantarme 35, pero acá pues tengo lo que es el cubo, ya me ayuda, ya tengo esta medida. Puedo ubicar acá, ¿verdad? En este de acá, este vértice. Y puedo indicar lo que me lo que era la relativa de 35, ¿verdad? Con un ángulo de 150. Va, estamos en este. Ah, bien, entonces hoy, jóvenes, ya identifiqué este, ¿verdad? En este vamos ubicado. Muy callado, jóvenes. Sería el de 80. No sería con isométrico y cerrar con lo que ya habíamos hecho antes. Va bien, vamos con isométrico. Usted me dice cerrar, Emilio, lo escuché ahí. O sea, bueno, ajá, quería. Ajá, sí, lo escuché ahí. Vamos a ver. No, yo tenía pensado hacerle 80 en el grado de 150 para hacerle el rectángulo de arriba y después tirar la rampa. Vale, hacia entonces, donde ya tenemos dibujado. 80 y tenemos 150. Esta. Luego me dijo hacer el rectángulo, ¿verdad? Vamos a ayudar acá en lo que usted me va pensando otras medidas o otras coordenadas, ¿verdad? Aquí vamos con un ángulo de 210. Vamos acá nuevamente con 80. Con ángulo, perdón. Con ángulo de menos 30. Y cerramos acá, ¿verdad? Entonces ahí me confirmó que era ya hacer lo que era la rampa. Ya Jordan también nos indicaba que este punto pues desarrolláramos la rampa. Emilio nos dio la sugerencia a esto, ¿verdad? Entonces vamos acá, cerramos para la rampa. Podemos para la otra también de una vez, ¿verdad? Aprovechando. Va bien. Hoy me confirman ustedes, jóvenes, que
que procede, ¿verdad? Vamos a trasladarnos al sólido. Estamos aquí, en el sólido. Ya tenemos la parte extractiva. Lo que ya desarrollamos, ¿verdad? Hemos desarrollado esto, esto, ¿verdad? Y el de acá. Ustedes me confirman hoy, jóvenes. Señoritas también. ¿Qué desarrollamos hoy, jóvenes? La línea guía de bueno, de vaya, la que, como hay dos rampas, ¿verdad? Entonces, la línea guía que une las dos rampas de abajo. Esta rampa de acá. No, la de en medio de esta. Todo el dibujo. Vaya, entonces, ahí hay. Esta misma. No. Quiero ver. Estas. Estas rampas. Vaya, esas rampas están unidas por un. En medio. No, mi ubico, Emilio. Quiero ver. ¿A qué rampa se refiere? Yo, es que yo creo que primero sería de hacer la línea guía donde nos. O bueno, ubicar el punto en medio de la rampita que está abajo. De esta, que donde estaba indicando. Sí, eso. Atención al video. Eso. Digo yo. Va bien, entonces tenemos. Esta dimensión ya la tenemos, ¿verdad? Y me la da el cubo, este vértice, ¿verdad? Entonces. De hacer esta, ya la tenemos indicada acá. Entonces, vamos al sólido, ¿verdad? Entonces, vamos línea guía, me mencionaron la capa. Esto ya lo tenemos indicado, vamos con dos puntos. Va, entonces me indican las coordenadas acá. Bueno, teníamos la longitud, ¿verdad? 75. Y el ángulo de 150. Va muy bien, estamos aquí en este. Hoy pues me dicen ustedes, sigo indicaciones, jóvenes. Yo creo que ya toparla para el, al extremo, al punto de abajo. A este de acá. Ajá. Pero debo de cambiar de capa, ¿verdad? Ah, sí, en isométrico. Va bien, nos trasladamos a isométrico. Y unimos acá. Va bien. Y hoy, jóvenes, tenemos esto del sólido. Regresar al mismo punto para terminar la rampa. Hacemos el de ángulo de 90. Vale. Me dice que tendríamos este un ángulo de 90. Muy bien. Y cerramos, me dice lo que es. Esto. Va bien. Hoy sigo sus órdenes nuevamente. Me traslado al sólido. Ahí hay una, bueno. Va bien. Tenemos la L de 55 y 40. Ajá. Vaya, ahí hay una línea que atraviesa todo el cubo. Esta me indica. En la parte de arriba. Este. Ajá. Podemos intentar trazar esa. Va bien. Entonces, esa pues nos podemos ir directamente con la de isométrico, ¿verdad? Esta. Dos puntos. Aquí. Y me indica las coordenadas. Bueno, que veíamos acá en el sólido, están acá. Es de 15, ¿verdad? Entonces tenemos 15 con el ángulo de 150, ¿verdad? Va bien. Acá pues me indica usted, me quedo con capa de isométrico o me traslado capa de línea guía. Regresemos al sólido para que analicemos qué trazo vamos a hacer. Yo creo que de un solo se hace con esa de isométrico. Sí, la de arriba, para arriba. Ajá. Entonces me indica las coordenadas.
que ya estaba determinada, ¿verdad? De cuánto es. Hola, ¿cuánto es la coordenada? Podría poner el dibujo, por favor. Aquí estamos, esta, ¿verdad? O igual me dicen, mire, profe, utilice la herramienta copy y pegar y copie tal línea, tal diagonal o tal línea de 90 grados. Igual, ¿verdad? La idea es, como les digo, aquí es hacer un repaso de todo lo que se ha visto en clase, viendo cómo usted desarrolla el dibujo. Recuerde que se trata de la manera de ayudarnos, jóvenes. Igual, si en el chat, pues, me pueden hacer el favor. Creo que sería de 43 con un ángulo de 90, porque son los 55 de un lado menos los 12 de abajo. Va, entonces me dice 43 con un ángulo de 90. Perdón, aquí me dice, vamos, 33 con un ángulo de 90. No, 43. 43. Ajá. Vamos a ver, vamos a escape, le damos control Z y me ubico nuevamente acá. Vamos aquí, 43 me dijo, 43 con ángulo de 90. Estamos ahí. ¿Estamos? ¿O no, jóvenes? Sigo órdenes. Sí, profe. Va, 43. Va bien. Entonces, de aquí, ¿qué procede? Podría poner el dibujo. 15 claro. Con ángulo de 150. Muy bien, vamos entonces acá. 15 con ángulo de 150. ¿Y hoy, jóvenes? Cambio de capa. Cambio de punto de partida. Sí, cambiar de punto de partida. Va bien. Al. ¿Acá? Ahí, ahí. Con el capa, isométrico. Capa isométrico. Sí. Vale, entonces me indica usted aquí las coordenadas. Revisemos el sólido. Estamos ubicados acá. Vale, les recuerdo que esta longitud no la tenemos. Lo único que nos ayuda aquí es el punto de intersección de acá, ¿verdad? El que debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, si regresamos a lo que tenemos, ¿me cambio de capa o me quedo en isométrico? No podríamos calcular y si se pasa, se corta. Ah, también, jóvenes. Puede tomar en eso. Bueno, porque estamos trabajando acá en LibreCAD, ¿verdad? Pero ya en convencional, pues hay que ir utilizando el lápiz y después repintar va con el rápido. Ahí entonces me indica usted aquí las coordenadas y después recortamos. Vale. ¿De cuánto aproximadamente? Lo que me ayuda también, como está configurado en isométrico, lo que es la interfaz, ¿verdad? Entonces, si ustedes fijan aquí, estos puntos están a 30, 30, puedo trazarlo hasta acá, mira. ¿Sí? ¿Ya? Lo puedo dejar ahí. Me puedo auxiliar de esa parte también. Entonces, me indicaron que íbamos a utilizar la herramienta de recortar. Vamos acá. Recortar, estamos aquí, seleccionamos el límite y nos colocamos en la parte que queremos que quede, ¿verdad? Aquí está bien. Muy bien. Hoy me imagino que el paso es de complementar lo que es la rampa, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Siempre en isométrico estamos, vamos con, perdón, dos puntos. Vamos a trazar esta. Y esta me indica con un ángulo es de 15, ¿verdad? 15 la longitud y con un ángulo de 150. Estaríamos acá
Y aquí complementamos lo que es la rampa. Vamos escape, vamos otra vez con los dos puntos. Aquí. Y complementamos. Muy bien. Ustedes me indican hoy, jóvenes, qué procede. Vemos el sólido. No hemos pasado, ¿verdad? Nos pasamos de la hora clase. Concluimos acá, pues, jóvenes. Y continuamos la próxima clase. Nos dejamos pendiente y después trabajamos en este sólido para finalizarlo, ¿verdad? Gracias por participar, ¿verdad? Y pues les animo a participar para la próxima clase, ¿verdad? Para que no lo hagamos directamente esto como un monólogo, ¿verdad? Sino que necesito de que ustedes me colaboren también, ¿verdad? Voy a procurar pues tener otra pantalla para ir viendo lo que es el chat, ¿verdad? Así que de mi parte nos quedamos acá, jóvenes. Tengan buen día. Gracias, profe. Bueno.